Muy buenos días, señores cadetes. A ver, déjame poner la cámara porque es la primera vez que nos vamos a ver, Ana. Sí o no, ya, para que me conozcan. Okay. Déjame arreglar la cámara que no me tropiece. Bonito. Ok. Bueno, algunos sí ya me conocen, ojalá que se recuerden de mí. Como un año que ha pasado, todos están diferentes. Se arregle. Vamos. Listo, chicos. Un gusto saludarle. Mi nombre es Mario René Méndez Chumbol. Imparto la materia de ciencias experimentales en este curso. En el área de bachillerato, doy el área de matemática. Solo matemática. Buenos días. Ok. ¿Cómo vamos a presentar nuestro cuaderno, la parte esencial de mi cuaderno? Un cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado. ¿O cuál? Porque si le pido cuadriculado, me va a comprar uno que tiene unos cuadriculados chiquitos que son para uso de estadística. Eso no quiero. Okay. Un cuaderno universitario a cuadro de 100 hojas. ¿Qué más va a necesitar usted a tener a mano? Porque vamos a trabajar bastante. Un graduador de 360 grados, que sí, ya estaba en la lista. Espero que lo tenga a disposición. Una regla, lápiz, borrador, bolígrafo de diferentes colores. A ver, ¿qué más? Importante, el cuaderno forrado con un forro transparente. Encima del forro, un membrete con sus datos, sus dos nombres, sus dos apellidos, curso paralelo. Buenos días, profesor. ¿Puede repetir? ¿Qué cosas? Que la repita. Es que recién me conecto. Eso requiere una multa. A los que se conectan atrasados, ya una multa de $2. Bájale un poquito más la pantalla porque no te veo, solamente te veo. Exactamente, acomoda el exacto. Ahí sí. Listo, yo estaba diciendo que para la materia un cuaderno cuadro de 100 hojas universitario, forrado con un forro transparente. Y ese forro transparente usted le va a pegar un membrete y le va a poner sus dos nombres, sus dos apellidos. El curso, el paralelo, la materia. Luego viene la primera página del cuaderno. La carátula. Ya usted sabe hacer carátula mejor que yo. Ahí están mis dos nombres y mis dos apellidos que se visualizan en pantalla. Cópielo y después lo agrego. Una cosa muy importante. Pueden copiar mi número de teléfono por si acaso necesitan ayuda y no saben cómo contactarme. Usted ya tiene mi número de teléfono. 098-505-6000. 098-505-6000. Ok, listo. Otra cosa muy importante, mi cuaderno. Cuidado, hay alguna materia que usted le hacen el decorado a los lados, hacen marquitos y todo lo demás, ¿no? ¿Sí o no? Hay alguno. Ya. Por eso digo, no todo, pero ya por ahí me está diciendo, yo no hago eso. Ok. Más o menos quiero un cuaderno como esto, así, solamente ejercicio, llano, no hay decorado a los lados. ¿Sí me entienden, Ana? ¿Por qué? Porque
Hay ejercicios que implican resoluciones que se ocupa bastante espacio y hay casualidades de la vida que a veces se ocupa el último espacio de acá, esta partecita de acá. Que se complica. Listo. Esas indicaciones yo creo que no vamos a tener problemas. De este curso tengo a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 cadetes. Me falta uno. Si el que no nombre en la lista me dice, profe, no estoy incluido en la lista, ¿ok? Estamos en la pantalla y vamos a tomar asistencia. Eso es lo que más me gusta, llevar todos los registros bien ordenaditos, porque en alguna ocasión sus padres llegan a ir a la institución y preguntan, pero ¿y por qué tiene falta a mi hijo si mi hijo estaba conectado tal día? Okay. Siempre me gusta llevar este tipo de registros. Estamos miércoles 12.05. El año 2021. Listo. Tenemos a Barzolas Briones, Carlos Josué. Firme. Barzolas Chipre, Jefferson Alexander. Asombre. Firme. Prima. Barzolas. Ok. Gómez Reina Kerly. Firme. Holguín Morán Nicolás. Firme. Mateo Márquez Roberto. Firme. Morán Holguín Gerson. Firme. Morán Ponce Madeleine. Morán Ponce. Morán Ponce Madeleine. A la una. A las dos. A las tres. A las cuatro. No. Ok, falta. Reyes Salazar Queira. Firmes. Rodríguez Holguín Beiki. Firme. Salazar Tuala Cristina. Firme. Torres Álvarez Frederick. Leonardo. ¿Cuál es Frederick? Vale, hasta que no lo vea. Palencia Jiménez Mariano. Firme. ¿Alguien que no se ha nombrado? Yo, Alejandra París Moreno. A mí tampoco me nombró. Alejandra París Moreno. Bueno, me escribe un mensaje por interno. Ya tiene mi número de teléfono. Por interno me envía sus dos apellidos, sus dos nombres. Sus dos apellidos, sus dos nombres, ¿verdad? Para agregar. Listo. Comenzamos las clases. Vista del hablante, pantalla completa. Ok. No se vaya a asustar. Porque me gusta trabajar en pizarra, no por diapositiva. Porque eso implica que uno ya tiene la destreza en la mente. Si me hago entender, ¿no? Ok, no vaya a copiar eso, no se asuste que esos ejercicios todavía no lo van a ver ustedes. Ok, listo. Eso más adelante, ya cuando esté segundo, tercero de bachillerato ahí. Sí. Ok. Nosotros, el primer bloque se llama, bueno, ojalá que no me equivoque, porque en realidad sí se llama Principios Básicos
para el estudio de la física. Principios básicos para el estudio de la física. Todo lo que veamos aquí no es solamente para la física, también la utilizamos y la empleamos en el área de matemática, en el área de geometría. ¿Okay? Vamos a empezar explicando lo que es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Su creador es, ¿cómo se llama el creador de eso de ahí? Tales de Mileto. Su fundador o su creador se llama Tales de Mileto. Okay. Filósofo griego, amante a la matemática. Filósofo griego, que creó este teorema. El teorema de Pitágoras y se queda atrasado, no logra copiar todo al pie de la letra. El video de la clase queda colgado en el cuadro de comunicaciones de la plataforma de Runachai. Tranquilamente usted ingresa en comunicaciones y está habilitado el link de la clase. Eso lo redirige al video de la clase. El teorema de Pitágoras se lo emplea en la resolución. Un ratito, déjeme correr ese gallo porque me está haciendo bullying. Está abusando de mi confianza. Ok, el teorema de Pitágoras se lo emplea en la resolución. Y por lo que lo corrí, sigue todavía hecho el abusivo. El teorema de Pitágoras se lo emplea en la resolución de triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras se le emplea en la resolución de triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras, su creador se llama Tales de Mileto, filósofo griego, que creó este teorema. El teorema de Pitágoras se le emplea para la resolución de triángulos rectángulos. Y su fórmula
y su fórmula es C al cuadrado, es igual a A al cuadrado más B cuadrado. Ok, B cuadrado. Donde C cuadrado es igual a la hipotenusa. ¿Quién sabe lo que es hipotenusa? ¿Alguien que sepa qué es la hipotenusa o cómo se obtiene la hipotenusa? ¿Una idea? ¿No? ¿El año pasado no han visto todavía esto? No, no vimos, profesor. ¿Seguro? Ya lo voy a preguntar a quién, ¿eh? ¿Qué? Es el lado opuesto de los triángulos. Es la recta más larga del triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo. C cuadrado. ¿Qué más me falta? Me falta el A cuadrado para B cuadrado. A cuadrado y B cuadrado son los catetos, encargados de formar un ángulo de 90 grados. Son los encargados de formar un ángulo de 90 grados. ¿Qué? Si hablamos de 90 grados, quiere decir que esos dos catetos van a estar formando una L perfecta. Una L que puede estar de esa forma, puede estar de esta forma, y este ángulo equinero vale 90 grados. Esto vale 90 grados. ¿Okay? O puede estar en el ejercicio, puede estar de esta forma. Entonces, si usted viera la gráfica, se nota que estos dos lados forman una L, por lo tanto, eso vale 90 grados, ¿no? 90 grados. ¿Okay? Y la unión de esos dos vértices, vamos a ponerla aquí, que está quedado por la esquina A. Acá está B, acá está C mayúscula. Entonces, los extremos o las puntas finales de esos dos vectores, de esos dos segmentos, se los unen. Y al unir esos dos puntos, forman nuestra famosa hipotenusa o nuestra variable C. Esa es la recta más larga de cualquier triángulo rectángulo.
Acá también podemos unir los puntos finales o los vértices finales. Obtenemos nuestra hipotenusa. Ok, ¿preguntas hasta ahí, chicos? No, profesor. No, ok, listo. ¿Cómo reconocer qué lado le corresponde a ABC? Esas son las tres partes fundamentales del teorema de Pitágoras. Habrá muchos triángulos que le van a dar solamente los vértices. Los vértices de cada triángulo están representados por la letra mayúscula. ¿Okay? Hay algunos que le dará A, B, C. Habrá otro que tendrá, tal vez, porque ya lo sabe reconocer. Está B, A, C. Habrá otro que esté representado de la siguiente forma. Y esté representado por A, B, C. ¿Ok? Solamente en cada uno de los gráficos le está dando solamente los vértices. Y los vértices siempre se van a encontrar representados por la letra mayúscula. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para saber qué lado de ese triángulo va a ser A? ¿Qué lado de ese triángulo va a ser B? ¿Qué lado de ese triángulo va a ser C? En mi primer triángulo, me voy a parar en el punto C, voy a trazar una recta de ángulo y voy a trazar una flecha en contrario. Y veo que ese segmento o ese cateto va a tener la letra C. Eso, pero es un cateto, no es la hipotenusa, ¿no? Que es muy diferente. Me paro en el vértice B y trazo una flecha en contrario. ¿Okay? Y veo que esta recta o este segmento o este vector va a tener la letra B minúscula. ¿Okay? Me paro en el vértice A y trazo una flecha en contrario a la recta más larga. Y veo que la hipotenusa va a tener la letra A minúscula. A minúscula. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula del teorema de Pitágoras con respecto a este triángulo? Hipotenusa A al cuadrado es igual a los catetos B cuadrado más C cuadrado. Sí. Mucho ojo. Hay mucho ejercicio que no solamente se acostumbra a tener un orden correcto para poder trabajar el cálculo del teorema de Pitágoras.
¿Cómo desglosa esa fórmula para determinar cómo puedo calcular? Voy a bajar un poquito más ahí para poder desglosar esta fórmula. A al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Pero esa es la fórmula general. Esa es fórmula general del teorema de Pitágoras. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Fácil. Ya tengo la fórmula. A al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Y eso me va a quedar a el exponente de esa variable a. Lo transformo en una raíz cuadrada. Y me va a quedar b cuadrado más c cuadrado. ¿Okay? ¿Sí? ¿Cómo desgloso, cómo calculo el cateto de ese triángulo que está de esa forma? Pues simple. Como ya sé que la hipotenusa va a tener la letra A. Dos, cateto. Vamos a calcular el cateto A. Cateto A. ¿Okay? Dos, cateto A. Hagamos de cuenta que voy a calcular el cateto A. Entonces copio la fórmula general de ese triángulo que ya está de aquí. Le digo al cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Ah, el cateto B. Cateto B. Porque los dos catetos son BC, no es A. Ok. Como voy a calcular el cateto B, entonces este valor de C lo traslado al lado izquierdo del igual, pero con signo negativo. Y me va a quedar A al cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Como la variable B o el cateto B tiene un exponente, un grado exponencial de 2, convierto en una raíz y va a quedar raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado es igual a B. Si yo de este triángulo quiero calcular el valor C, cateto C, porque son los dos catetos, cateto B, cateto C y la hipotenusa, pero ya la tenemos desglosada de su cuerpo. ¿Okay? Entonces copio la fórmula general, A al cuadrado es igual a B cuadrado, más C cuadrado. Como voy a calcular el cateto C, entonces el cateto B pasa a restar a la hipotenusa. A cuadrado menos B cuadrado es igual a C cuadrado. Pero como el cateto C tiene un grado exponencial de 2, ese 2 se convierte en una raíz y me queda raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado es igual a C. Entonces, ya tengo las fórmulas que a mí me van a servir para este tipo de triángulos cuyos vértices son A, B, C. ¿Cuáles son las fórmulas? Las que tienen ya raíces, porque con esa es la que vamos a trabajar. Tengo la otra raíz que está acá. Tengo la otra raíz que está acá.
Con esas tres fórmulas voy a trabajar un triángulo que esté de esa forma. ¿Ok? Si hay preguntas hasta ahí. No. No, profesor. No. Listo, aquí ahora acaba. Okay. No se me vayan a desconectar porque yo estoy acostumbrado a trabajar un poco más de la cuenta. Ok, si no hay preguntas, vamos a desglosar ahora la fórmula del teorema de Pitágoras en su orden perfecto. ¿Cómo está? Y después trabajamos ejercicios para poderlo, que usted lo entienda mejor. Me dice el teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Esa es la fórmula general que me establece el teorema de Pitágoras. Pero esto me dice que debo de calcular la hipotenusa. Si yo calculo la hipotenusa, quiere decir que esta C que está elevada al cuadrado, tengo de convertir ese exponente en una raíz. Y me va a quedar C igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ok? Y esto me dice para obtener la hipotenusa. Para obtener la hipotenusa. Si me dice obtener el cateto B, que este es 1, que este es 2, para obtener cateto B, siempre cuando se quiere despejar una fórmula, siempre se copia la fórmula principal, que es la que conlleva que uno la pueda reordenar. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Como me está pidiendo que calcule el cateto B, entonces este cateto A pasa a restar a la hipotenusa. C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. Pero observamos que el cateto B tiene un grado exponencial de 2, por lo tanto ese 2 lo convierte en una raíz cuadrada de lo que está al lado izquierdo del igual. Que me va a quedar raíz cuadrada de C cuadrado sobre menos A cuadrado es igual a B. Y de esa forma tengo la fórmula que me permite obtener el cateto B. ¿Okay? Y me dice obtener el cateto A. Entonces le copio la fórmula general. ¿Qué? Pregunta, ¿cómo quedará el orden? Si yo voy a calcular el cateto A, ¿qué hago con el cateto B? Se lo resta. O le envío al lado izquierdo del igual. Siempre, cuando usted observe un signo igual, esto es parte izquierda, y lo que está al lado derecho del igual, estos dos términos, parte derecha. Si
yo voy a calcular un miembro de la parte derecha, el otro miembro le envío a la parte izquierda, pero le cambio de signo. Acuérdense siempre de eso. Le envío a la parte izquierda con signo cambiado. Entonces me va a quedar C cuadrado menos B cuadrado y el cateto que yo voy a calcular. Pero observo que ese cateto tiene un grado exponencial de 2, por lo tanto, lo convierto en un radical cuadrado e ingreso la parte izquierda. ¿Ok? Y de esa forma ya obtengo la fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer un ejercicio práctico, ya como para calentar la calculadora también, que debe estar nuevecita, por ahí. ¿Sí? Antes de que borre, preguntas hasta ahí, chicos, alguna pregunta, alguna consulta. No, por el momento. Ok. Ahí está todo bien. Mateo parece que me habla, ¿no? Si tienen preguntas, tienen dudas, tienen curiosidad, no tengan miedo de preguntar. Todo profesor está a disposición para poder explicar cualquier tema que no entiendan ustedes. ¿Sí? Entonces, dado el siguiente triángulo rectángulo y cuyo vértice está representado por la letra C, P, A. El valor del cateto A es igual a 14 centímetros. El valor de C es igual a 33 centímetros. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted primero? Primero usted tiene que identificar, pararse en cada uno de esos vértices del triángulo e identificar qué letra A, B, C le corresponde a cada uno de esos lados, pero en minúscula. ¿Ok? ¿Dónde estará la A? ¿Será este? ¿Será este o será este? A ver. Le queda hace un momento cómo debe de saber a qué letra le corresponde cada lado, pero en minúscula, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer primero? Traza un ángulo en el vértice que va a trabajar, ¿no? Luego, traza una flecha en contrario. Donde apunta la flecha, le corresponde la letra minúscula. A. Ahora voy al vértice B. Recuerden esto siempre, pues no lo voy a estar explicando todos los días. Tengan mucha atención. Me paro en B, trazo una flecha en contrario, donde apunta la flecha para la letra minúscula. B es igual a. Me paro en C, trazo un ángulo
Luego trazo una flecha en contrario y hacia donde apunta la flecha va la letra minúscula. En este caso, C. ¿Okay? Ahora sí ya le puedo dar valor. C vale 33 centímetros. A vale 14 centímetros. Ahora, ¿qué hago? Tengo que calcular, vean. Calcular el lado faltante. ¿Okay? Calcular el lado. ¿Qué es lo que tiene que observar usted? Ver cuál es el lado faltante y si ese lado faltante está formando la L perfecta, quiere decir que es un catéter. ¿Sí o no? ¿Ok? Si estamos hablando de un catéter y veo que las letras son ABC, está ordenado, esa es la hipotenusa. Las dos rectas que forman la L son catéter y está AB. Entonces la fórmula comienza C cuadrado es igual a cuadrado AB cuadrado, ¿sí o no? Y es la misma fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Okay? Ahora, ¿qué hago? Solamente reemplazo valores. La letra C vale 33. 33 elevado al cuadrado es igual al cateto A, que vale 14. 14 elevado al cuadrado. Más el cateto B, que no lo conozco. Entonces B cuadrado. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. El valor del cateto que yo conozco lo puedo enviar directamente al lado izquierdo, pero con signo cambiado, ya pasa a rectar. Entonces me quedaría 33 elevado al cuadrado menos 14 elevado al cuadrado es igual a B cuadrado. Desarrollamos potencia. Ahí sí, vamos a utilizar calculadora ya. Coja su calculadora científica. Espero que todos las tengan. 33 elevado al cuadrado y eso me da un valor de ¿cuánto? Dígalo, sin miedo. ¿Cuánto le sale? ¿Ya? 33 elevado al cuadrado. ¿Cuánto? Hay una teclita que dice, usted puede escribir el número 33. ¿No? Y hay una tecla que tiene una X y un 2 chiquito arriba. Ese es cuadrado. Ahí en la tecla de la calculadora hay una X y un 2. ¿No? ¿Okay? Ese es cuadrado. Usted lo teclea ahí. ¿Cuánto le da ahora sí el resultado? Ya debe estar hecho. 1000.89. No, ese punto no lo lea así, 1089. Si tiene un punto, solamente lea la cantidad. 893. 893. 196. Ok, es igual a B cuadrado. Hago la resta. 1089 menos 196 y eso me da un valor total de 893, que es lo que me estaban diciendo hace un momento. Es igual a B cuadrado. Ese cateto B tiene un exponente, un grado exponencial de 2, por lo tanto, raíz cuadrada de 893 es igual a B.
Veamos cuánto vale B entonces. Y B es igual a... raíz cuadrada de 893. Redondeado a dos decimales. 29.88. ¿Sí le sale ese valor? Sí. Ok, 29.88. Estamos trabajando con la magnitud de centímetros. Entonces B va a valer 29.88 centímetros. Okay. B es igual a 29.88 centímetros. Listo, chicos. Y de esa forma ya tengo... de esa forma ya tengo calculado el lado faltante. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Ok, listo. Si no, no hay, profe. No hay preguntas. Ok. Si no hay preguntas, ya para terminar la clase ya son 12:47. Wow. Ok, lista de galería. ¿Le parece si le envío un ejercicio para practicar, para ver cómo lo hace? Ya como una tarea. Sí. Ok, listo. Eso me gusta, que digan que sí. Si tienen alguna duda, si se están equivocando un paso, no duden en escribirme por interno. Ok. Profesor, esto hay que pasarlo al cuaderno. Exactamente, hijo. Por algo lo estoy dando. Profesor, y la tarea va en cuaderno. A ver, ahorita puede pasar a la clase. Y la tarea, como tienen tiempo prudencial, que es una sola vez a la semana, tienen hasta la próxima semana, tranquilamente pueden pasar primero la clase y después el deber. ¿Sí me entienden? Okay. Así, pasa la clase y el deber. Pasa clase y el deber. Ok. Y la tarea ya la envío por plataforma y usted sube las evidencias de... puede escanear el cuaderno y me envía la tarea. ¿Preguntas? ¿La tarea? Sí. A ver, ¿cuándo tenemos clase, Anabel? Para ver que te estás preocupando. Aquí nos vemos el próximo miércoles. Quiere decir que usted tiene tiempo de subirme las tareas hasta el día martes 18. Hasta las 4 de la tarde. Tiene mañana, tiene el fin de semana, el lunes y el martes. Pidan tiempo prudencial para hacer la tarea y subirme. Pero no deje para última hora la tarea. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Preguntas? Hay que subir evidencia hoy de la clase. No, evidencia no, no me gustan las evidencias. A mí me gusta que, ¿cómo le digo? El día que yo revise mi cuaderno de portafolio, ese día sí lo reviso minuciosamente y yo sé cuánta clase he dado, cuánta tarea he dado, por eso me gusta llevar un orden cronológico de todas las actividades. Sí, evidencia no me esté subiendo, no quiero fotografías. Listo, chicos. Excelente día. Buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Chao.